creo que en el campo de la danza la virtualidad no es algo nuevo eh, en lo que a mí respecta trabajo en la curaduría y gestión de proyectos la virtualidad es lo que me ha permitido a lo largo de estos años eh, desarrollar conexiones eh, tanto a nivel nacional como internacional con gestores que con los que trabajo regularmente y esa regularidad y esa concreción de los proyectos es gracias al trabajo desde la virtualidad. Eh, lo que sí creo que es inédito y novedoso es la ausencia de lo otro, ¿no? la ausencia de lo presencial. Y ahí es donde entonces la virtualidad toma otro, otra relevancia y donde también el trabajo en danza se ve atravesado mmm, por una, obligatoriamente por una nueva reflexión creo que en relación a lo que, a lo que se pierde, bueno, es eso, el, el cuerpo, es lo, lo grupal del cuerpo, ¿no? el contacto de los cuerpos, eh, pero creo que eso invita a hacer una reflexión de la danza como lenguaje en sí, eh, de la danza como, como espacio, como espacio de reflexión, como espacio de... de, de Sí, de análisis, eh, creo que también es un buen momento para reflexionar a propósito de los escenarios donde se desarrolla la danza, eh, esto, la, la, de alguna manera la internet es como un espacio público, entonces también me llamo la reflexión en relación a, al espacio público físico eh, como, como potencialidad para la danza. Y eso me da pie también a pensar un poco en, en, en qué será la danza del futuro, la función de la danza del futuro. Creo que, que la danza va a ser eh, el campo, uno de los campos del conocimiento con más relevancia en relación a, a, a devolverle a la humanidad eh, las preguntas acerca del cuerpo eh, y del cuerpo como conector para... para para los vínculos, para la construcción de los vínculos, para la construcción de la sensibilidad. Eh, creo que la danza va a cumplir una función muy importante, eh, no solamente desde el punto de vista de eh, devolver la sensibilidad en cuanto a campo creativo, sino también me parece que le va a devolver a la humanidad, o tiene esa misión de devolverle para mí a la humanidad. Eh, la razón en sí de habitar desde el cuerpo, desde la presencia del cuerpo.